Así es, ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, de la otra perspectiva, a fondo, con esta película llamada Enemigo Mío de 1985. No, y ¿quién no ha tenido un amigo entrañable o una persona con la que en un inicio te llevabas muy mal, o sea, que de plano no lo tolerabas, y una vez que te animabas a conocerlo, terminaron siendo amigos inseparables? Creo que una cosa a destacar de esta película es eso, ¿no? El cómo se forja la amistad aparentemente entre dos razas que no tienen nada en común, Y que incluso pero es se en odian, lo... ¿no? Ajá. Sí. Es eso, justamente han sido criadas para odiarse entre ellos. Y después van descubriendo que tienen muchos puntos en común y que se respeta. O sea, llega un punto donde es ok ya, ¿no? O sea, todo lo demás no importa, somos amigos. Y le importa tanto el uno al otro que llegan a, ¿no? A tantas cosas o a hacer tantas cosas por el otro, ¿no? Para salvar al otro, para salvar a su especie. Y Amistad pues y sí. confianza que se forja, que de hecho es todavía más importante. Porque digo, amistades, pues prácticamente no es. Digo, no, no sé ustedes, yo soy muy tímido, me cuesta mucho trabajo, pero generar una confianza de decirle, ¿sabes qué? O sea, creo que en un momento de ayuda tú me puedes realmente hasta salvar. O sea, confío en que puedo. Toda mi raza me ha enseñado a odiarte, pero puedo dormir junto a ti y sé que no va a hacer nada. Eso es también mucho más importante para fortalecer. Sí, está cabrón. Y otro de los datos que estaba revisando justamente de quién ayudó a hacer la adaptación al guión es Edward Camara, que se me hizo interesante porque también tiene otra película que también es de los 80s, que es la de Lady Halcón o Lady Hawk, ¿no? Esta famosa también película de donde sale Michelle Pfeiffer y se convierte en un halcón y todo esto. Pero tiene como todo este feeling, ¿no? Que justamente 84, 85, 86 salieron como muchas películas. Y que te daban como esa sensación mágica, ¿no? Y creo que captura muy bien, enemigo mío, de hacerte sentir que estás ahí, a pesar de que ves las limitaciones, por ejemplo, de que las naves pues, se ven así medio acartonadas y esto, pero te sigue metiendo mucho en ese feeling de Sí, en la fantasía, ficción. de ciencia ficción, ¿no? De poder seguir con la historia. Sí, y ya habíamos hablado de que se recicló prácticamente todo el set de La Historia Sin Fin. Sí, eso ya lo habíamos comentado. Pero otra cuestión interesante es el ritmo de la película, ¿no? O sea, creo que tiene distintos ritmos. Hay momentos donde se vuelve un tanto lenta, ¿no? Porque quieren profundizar justamente en estos personajes. Y hay otras partes donde es vertiginosa porque hay mucha acción y pasan extremadas cosas. Entonces, esos cambios de ritmo creo que le favorecen bastante, sobre todo a la segunda mitad, ¿no? Porque, bueno, no les queremos contar mucho de ella, porque vale mucho la pena que la vean, Y que ya tengan como toda que... la experiencia, ¿no? De verla así, Ajá. sin tanto spoiler. Tiene un giro bastante interesante porque a la mitad de la película uno de estos dos amigos muere y le deja su bendición, ¿no? Al otro. Que son de las partes que sí, cuando veías de niño, pues era como, ¿qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿No? Porque Sí, se supone que eso. cómo se forma esta relación homoparental? Exacto. Que ahora se podría tomar como eso, ¿no? Una Exacto. relación homoparental cuando hay... ¿Por qué le tengo que decir tío a ese señor? Oye, ¿van a venir tu papá y tu mamá? Tengo dos papás. Ajá, exactamente, ¿no? O sea, que no lo ves de esa manera, ¿no? O sea, No. forman tan buena amistad. Sí, que de repente solo pasa a ser, ¿no? O sea, y de hecho también hacen por ahí la broma, ¿no? Le hace la broma, bueno, están conversando y dice, ¿qué tienes? No, no te puedes morir, no puedes dejar solo, le dice el humano, ¿no? Le dice Dennis Quaid. Y el otro dice, pues, güey, todos estamos solos, acá todo filosófico, ¿no? Todos estamos Sí, sí, solos sí. en nuestra piel, o sea, todos somos nosotros mismos, no hay nadie más. Y después ya se entera, ¿no? Ay, no, ya vi que está pasando, y es como, bueno, no te preocupes, todos.
todos los humanos, todas las humanas, todas las mujeres se ponen nerviosas cuando van a parir. Yo no soy una humana, yo no soy una mujer. Dice, bueno, todos los que van a, todos los seres vivos que van a parir, güey, ¿no? Que... se ponen así, güey. Pero él también está alterado, güey, entonces es muy cagado. Para la banda que no entre en este sexo binario, o en esta identidad sexual binaria, esta película es para ustedes. Sí, adelantado a su época en ese aspecto, Puede ser para ustedes. No sabemos. Ajá. Hay que nos digan en los comentarios qué opinan. Estaría interesante. O sea, estaría interesante que la vieran y nos digan como cuál es su opinión. Y bueno, pues porque aquí es más que un género no binario, más bien tiene los dos géneros, esta raza, y por eso tiene la capacidad, pues obviamente, de como reproducirse a sí mismo, ¿no? Es una raza que incluso podríamos decir no tiene género. Realmente. Uh-huh. También. Se producen por una especie de partenogénesis, entonces realmente el decir hombre o mujer, pues no, o sea, no conciben ese concepto. Somos una raza y cuando tenemos para reproducirnos, nos reproducimos así. Nosotros mismos, nace la nueva cría y nosotros morimos, o sea, pasamos la antorcha, por así decirlo. Y entonces, que también se lo explica, ¿no? O sea, le dice, pues ustedes los humanos por eso se separaron en dos géneros, nosotros no, o sea, así lo entendemos todo como esa unidad. Y está bastante interesante también esa parte de la película y de la trama y de los diálogos, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, entrando más de Louis Gossett, que es justamente el que interpreta el drag, pues tuvo mucho tiempo para meterle a su personaje, ¿no? En cuanto al idioma, ¿no? De los drag, pues les fascinará saber que es ruso. Al revés, o sea, mencionado al revés. Así, si es muy difícil hablar en español al revés, ahora imagínense. Ruso al revés y gargareando. Ruso, ¿no? Y gargareando, ¿no? Porque también, para darle este tono más espacial o que no. Sí, como más no extraño fuera, y alienígena, ¿no? Gutural. O sea, ajá. Entonces lo hace muy gutural. Entonces yo creo que ha sido de las interpretaciones de alienígenas mejor logradas, o sea, tiene muchos matices, también esta cuestión corporal reptiloide que de repente le mete, o sea, creo que ha sido de sus mejores trabajos. Sí, que también, o sea, lo podemos ver cuando en las primeras escenas cuando se mete a nadar, ¿no? O sea, cómo se avienta y todo, o sea, es diferente, o sea, trató de hacerlo como muy diferente a como lo haría, digamos, cualquier humano, ¿no? Y ajá, también le añadieron ciertos toques, como que de repente meditan o cantan algo así en las mañanas, o sea, como que tienen también todas estas otras costumbres que hacen que tanto la raza como el personaje pues tenga mucha mayor profundidad, ¿no? Es correcto. Pues bueno, ahora nosotros los dejamos con algo más de Enemigo Mío y regresamos con nuestra tercera y última película.